Acá, gente, nos vamos a la Ciudad del Sol, hermano, Miami, ¿dónde? Anuel estaba en una fiesta y el amiguito de Alexandra, el joyero, parece que le hizo algunos regalitos y en el video que vamos a ver a continuación, ponlo, vamos comentando, parece que se escucha la voz de Alexandra. Mi vida. Dice que cuando ella estaba con el joyero y entregándole la joya en cuestión, ella estaba allí presente también. Ay, mi vida, pero mira ahí, Anuel recibiendo, mi amor, regalitos del joyero. One of one pieces, se llaman las joyas. ¡Fino! Ese es el joyero. Y el joyero está buenísimo. El joyero no se ve mal. No, se ve muy bien. Tiene todos los cuartos del mundo. Pero tú tienes el audio donde se escucha posiblemente a Alexandra en MVP. Sí, 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 lo vamos a ver un poquito. Dámele, ok, ya viene el audio, por favor. Dale. ¿Dónde se escucha el audio? Viene por ahí. Música está muy alta, pero ustedes saben cómo son los fanáticos de Alexandra, que escuchan, ven, hacen todo, no, pero inventan todo. Uno escuchando, como un puntico de no le tiran piedras a la luna. Eso como, ahora recuerden, exacto, que ella, pero esa es la voz de Soy la Luna, sí. Recuerden que ella es la mejor amiga de la esposa del manager de Anuel. Está buscando tú como jalando por todos lados. No, y es amiga de joyero también, que le hace las joyas a Anuel. Enrique, ¿tú escuchaste la voz de Ale o no? Tú que la conoces muy bien, la voz. Yo sí, la conozco y hasta su aliento. Sí, es la voz de Soy la Luna. O sea que ella estaba allí. O sea, yo no quito que compartan, me parece que sí comparten, pero comparten precisamente por eso. Pero quizá mi amiga y hermana Alexandra iba a comprar también una joya y ella estaba mirando diferentes opciones. Seguramente también. Estaba hablando con Preaching. Uh-huh. Ahora, podrá ser muy joyero, pero esa joya es horrenda. No, pero es que los urbanos utilizan cosas estrambóticas, cosas grandes también. Horrible.